Hombres casi me matan. Oh, esto que me metieron en la boca me está ahogando. ¿Cómo molesta? Ahora comprendo por qué cuando chiquito mi mamá me decía que con la boca llena no se habla. Claro. Vaya, llegué tarde al capítulo de hoy. Pero ¿y esto qué cosa es? ¿Y este reguero? ¿Qué hace la pecera del patio en la sala? ¡Mis pececitos! ¡Mis pececitos! ¡Watson! 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 ¿Qué es todo esto? ¿Cómo quiero que lo conteste? ¿No ve que estoy amordazado? Cierto. Déjeme ayudarle. Casi lo matan. Ay, usted no sabe nada. Ay, usted no sabe nada. Ay, uno, dos, tres. Ay, ¿qué es esto? Perdí mi voz. Pero Watson está delirando. Tendré que llamar al doctor. ¿Qué le pasa, Watson? Holmes, qué voz más fea me pusieron ahorita. Ya no me acordaba de la mía. Estas series de bajo presupuesto son un desastre. ¿De qué habla, Watson?
¿Qué pasa? ¿Quién fue el que hizo todo este desastre? ¡Me mataron mis pececitos! Bueno, al menos sirven para la comida, ¿no? Pero, ¿y cómo hicieron para abrir el nuevo mecanismo del librero? Ah, yo no sé. ¿Y cuál era el mecanismo, Holmes? Era sacar un libro determinado del estante. Escogí uno que pensé que a nadie le interesaría. Un tal Kama Sutra. Pues mire que ese fue el primero que sacaron. Vaya, cada día el nivel cultural de los ladrones es mayor. Tendré que cambiar el mecanismo nuevamente. Pero no importa. De algo sí estoy seguro, Watson. Y es que Moriarty está detrás de todo esto. ¿Cómo usted lo sabe, Holmes? ¡Elemental, Watson! Porque él es el malo. Y algo malo tiene que hacer para que yo lo atrape. Sí, Holmes, me lo dicen todos los capítulos. Ah, Watson, nadie le manda a preguntar. ¿Pero dónde está la señora Gibson para que recoja todo este reguero? ¿Qué van a pensar los televidentes de uno? La señora Hudson no sale en el capítulo de hoy. ¿No? ¿Y por qué? Elemental, Hans. No hay presupuesto. ¿Pero qué tipo tan tacaño? ¿Sacarme a mí? La única actriz que sirve en este serial. Entonces, llamaré al doctor, Watson, para que lo examine. No, no hace falta, Holmes. Ya estoy bien. Sí, hace falta, Watson. El que hace de doctor es el guionista. Quiere salir en cámara para que lo vean allá en su pueblo. Ah, Holmes, ahora recuerdo. Antes de que llegaran los malos, el guionista me dio algo para usted. Ah, la moneda de acero. ¿Eh? ¿Y cómo usted lo sabía, Holmes? Elemental, Watson. Ah, claro, él se la debía. No, Watson. Seguramente le hará falta al guionista para justificar algo más adelante. Pero bueno, Watson, cuénteme, ¿cómo fue todo esto? ¡Manos arriba, todo el mundo! Pero entraste adelantado. Todavía no te toca. Pero tú me dijiste que hoy sí. Sí, pero en el momento clímax, para salvarnos, ¿entiendes? No ahora. ¿Podrás no. leerte el guión alguna vez? ¡No! ¡De veras! Hey, aquí estoy. ¿Quién es el enfermo, eh? Pero será posible. Usted también entró adelantado. No lo hemos mandado a buscar todavía. Sí, no me han mandado a buscar todavía, pero yo también quiero salir por televisión. ¿Quién es el enfermo? Bueno, el enfermo es él. ¿Usted es el paciente? Bueno, siéntese, siéntese. Oye, ¿qué reguero tienen aquí? ¿No tienen criado ustedes? Bueno, ¿y qué es lo que le pasa a él? No lo sabemos. Aún no lo han dejado decirlo. Bueno, diga, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, yo estaba solo en el set porque había llegado temprano a la filmación. En eso llegaron los hombres de Moriarty derribando la puerta, pero no me amilané en ningún momento. Eran como 50, pero le di el frente a la situación con determinación. Levanté mis puños sin miedo y les dije: ¡ahora van a ver lo que es bueno! Pero me empujaron a traición y fue tan duro el golpe. ¡Ay, no me den tan duro! ¡No me den tan duro! ¡Ay, no me den tan duro! Que se abrió el librero y caí dentro del cuartico. Ellos entraron y me amarraron, me amordazaron. ¡Oye, caballero! ¡Hagan algo de lo que estoy diciendo, ¿no? Aprieta, aprieto. ¡Ay! ¡No tan duro! ¡No tan duro! Y antes de irse, regaron la casa. ¡Ah! Y el cuartico también. Y antes de irse, amenazaron con regresar y matar a Holmito. ¿Y? Y nada más. Pero no le duele la garganta, tiene fiebre, algo. No, no, yo no tengo nada. ¿No? ¿Y entonces para qué me mandaron a buscar? Nadie lo mandó a buscar. Usted entró porque le dio la gana para salir en televisión. Eso lo discute con el guionista. Sí, exactamente eso estoy haciendo. ¡Ahora soy el médico! ¡Cuidado, Watson! ¡Ese es el profesor Moriarty!
Sí, probando. ¿Se oye? Sí. Un, dos, tres. Dale. Buenas noches. Hoy veremos en nuestra sección cómo la obra de... cómo la obra de Arthur Conan Doyle sirvió de inspiración a muchos artistas. Pues, paradójicamente, aunque él siempre renegó de Sherlock Holmes, fue gracias a este personaje que Arthur Conan Doyle rebasó la lengua inglesa para llegar a todas partes del mundo. Hoy vamos a mostrarles acá, les decíamos en nuestra sección, cómo esta obra de Arthur Conan Doyle sirvió de inspiración para muchos artistas. Mi asistente... Sí, hay un problema. No pude conseguir el video. Lo que tengo es música. Ah, bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces la música que se inspiró en la vida de Sherlock Holmes. Quítate. Sal. Oye. ¿Eso es un jueguito suyo? No. ¿Eso es un jueguito suyo? Ese es José Luis Cortés. No, yo sé perfectamente quién es el que está cantando. Ahora yo le digo, ¿eso es un jueguito suyo? No. Bueno, porque que yo sepa, eso no tiene nada que ver con Sherlock Holmes. Sí, tiene que ver de dónde tú crees que Toco inventó eso de masa de cachimba. ¿Eso es una iglesia? No. ¿Eh? A mí lo que me admira es que yo no soy el director de un juego. No, usted sabe que eso no tiene que ver. Vamos ahora a hablarles en serio. Hoy, con uno de los actores de la serie. Hola, cámaras y micrófonos de la televisión, transmitiendo en vivo, hoy desde mi set del nieto de Sherlock Holmes por dentro. A mi lado, una sorpresa, uno de los actores de la serie que conversará un poco conmigo sobre su personaje, sobre las experiencias con los demás actores de la serie, con la experiencia con el director de la serie, pues nada, con bueno, la merienda. Sí, bueno, pero si tú me dejas hablar, ¿no? Bueno, muy buenas noches, tengan todos. Efectivamente, en esta serie yo interpreto un personaje muy difícil, un personaje que es muy, muy rico para mi carrera por toda esta serie de cosas, un personaje que siempre está echando humo, siempre está hirviendo, un personaje caliente, un personaje que realmente tiene una intensidad, pero súper bárbara. Lo entendemos. Me está diciendo nuestro coordinador que teníamos una sorpresita para nosotros. Están apareciendo ahora mismo en pantalla escenas de su personaje. Escenas de su personaje con los demás actores de la serie y demás. Pues, mira, esa escena es genial. Esa escena me gusta mucho. Ese es mi personaje. La cachimba de Sherlock Holmes. Eso. La cachimba. Un personaje realmente muy difícil. Personaje que donde quiera que llego siempre tengo una peste insoportable. Y en mi casa nadie se me puede acercar. ¿Pero tú sabes por qué? Porque fumar daña la salud. Nada, amigos, esto es lo que acontece hoy aquí, en El Nieto de Sherlock Holmes. Una serie fuera de serie. Y ahora, volvemos a las aventuras del nieto de Sherlock Holmes. En la primera parte, Watson apareció amarrado y amordazado debido a un ataque de los hombres de Moriarty. Holmes se salvó porque llegó tarde a la filmación. Al llegar, se alarma y se preocupa por su amigo, lo desata y este le da una moneda de acero en cargo del guionista. Mycroft, como siempre, entró adelantado. Y al final, llegó un médico para examinar a Watson, pero... ¡Cuidado, Watson! ¡Ese es el profesor Moriarty! ¡Quieto todo el mundo! ¡Un momento! ¡Corten! ¿Qué pasa? Mira a ver si el guión dice algo del pega-pega este. Óigame, Watson, aquí el único que puede cortar soy yo. Sí, pero ¿qué van a decir después los televidentes en el barrio? En mi bodega. A ver, olvídate de eso. Eso lo discute con el guionista. Pero te separo. Ya, está bien. Aquí está bien. Ahí está bueno. Sherlock Holmes, al fin te tengo.
Espérate, ¿esto no estaba regado ahorita? Tienes razón. Es un error de macheo. ¿Ese quién es? No es nadie, Watson. Así se dice cuando de una escena para la otra las cosas no están iguales en el lugar. No. Esa fue la señora Hudson durante el intermedio. Como tiene manía de limpieza, lo recogió todo. Pero eso no debe ser. Si no, los televidentes se confunden. Vamos, volvamos a cómo estaba todo. Sí. ¿Verdad que en la televisión uno puede hacer lo que le dé la gana, eh? Mi estiato Carmelita otra vez, menos mal. Bueno, vamos a lo que íbamos. Me descubriste, Holmes. Supiste que yo era Moriarty. ¿Pero cómo me descubriste? ¡Ah! ¡Elemental, Watson! Fui yo el que preguntó. Bueno, ¡elemental, Berruguitun! El caso es que la mordaza que tenía Watson ahorita en la boca era verde. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí, la mordaza verde. ¡Elemental! La mordaza era verde, igual que las cortinas de las ventanas de mi cuarto. Por lo que probablemente los bandidos entraron por mi cuarto. Mi cuarto es el tercero de aquí para allá. Estamos en Altos. Desde allí se pueden ver perfectamente las casas que están en la parte trasera. Las que tienen las señales R1 y R2. Y bueno, R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros por la línea del ferrocarril. Eso nos lleva a una estación de trenes. Y... ¿qué era lo que estaba explicando? ¿Que cómo supiste que yo era Moriarty? Pues, elemental. ¿Por qué la mordaza que tenía Watson ahorita en la boca era verde? Ya se lo dijiste. ¿Y cómo eso te hizo saber que yo era yo? Bueno, yo siempre supe que tú eras tú. Por favor, acaba de contestar y no a la que es manda. Ah, compadre, mira, yo soy Sherlock Holmes. Mi abuelo siempre descubría las cosas así. Y nadie lo ponía en duda. No tengo yo razón. Tú no eres Moriarty. Entonces, ¿para qué tanta preguntadera? ¡Charlito! ¡Charlito! Pero, señora Kirsten, ¿por qué me llama usted de ese modo? No es con usted, señor Holmes. Es con Charlito. Ah. Ah, él está en el cuartico secreto. Ah, gracias, Mr. Watson. Le decía, Berruguitun, que yo soy el protagonista. Y lo sé todo. Además, así venía en el guión, y yo lo dije. Oye, eso no. Lo discutes con el guionista. No, eso es tremenda cañona. Además, no es lo que venía en el guión. Va a venir con el cuento ese. Bueno, está bien, no es lo que viene en el guión, pero lo dije porque en tres capítulos no he resuelto nada. Puede ser que entre Mycroft equivocado de nuevo y me robe el protagonismo. Y eso sí que no lo voy a permitir. Vaya, no es por Nacho. Para serte franco, me cuadra la serie esta. O intermedio y todo, para que uno meriende, descanse, tome agua. Vaya, me gusta. Lo mejor. Rico, rico, gozadera. Mycroft, el intermedio ya se acabó hace rato. Nah. No. Ahora sí la cagué. ¡Qué clase pena! ¡Qué pena! Es lo que digo. Aquí está el loco, que da el pecho. Ay, Chelito, mi chiquitico, mira lo que te hicieron. Te amarraron, te dieron golpe, esos desgraciados. Ay, para ahorrarse unos kilos no me pusieron a trabajar. Y el relajo sigue. Está bueno ya, Moriarty. ¡Tira el arma! No te tengo ningún miedo, Holmes. Ni yo tampoco. ¿Cómo que tú tampoco? ¿No somos tú y yo contra él? No, imbécil, tú eres el rehén. Watson, dale para acá. Oiga, usted se queda aquí. Pero él es mi jefe. Oye, aquí el que manda soy yo. Oye, aquí el que manda soy yo. Es más, Watson, te quedas ahí. Oye, pero aquí hay más jefe que subordinado, mijito. ¡Oye, se calla todo el mundo! Ellos dos, director. Ahora van a morir los dos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que morir? Sí,
A nosotros no nos pueden matar, porque somos los protagonistas. Y ya nos pagaron los 9 capítulos por adelantado. Además, a los que siempre matan en las películas, es a ustedes. A los malos, quiero decir. Ay, aquí está el loco que da el pecho. Está bueno ya, Moriarty. ¡Suelta el arma! ¡Se acabó tu juego! No te tengo ningún miedo, Holmes. ¿No ves que si disparas, le darás a tu compañero? ¡Qué imbécil eres, Moriarty! ¿No sabes que soy un experto tirador? Y siempre doy en el blanco. Pues mira, a ver, que ahora el que le tienes que dar es al negro. Tienes razón. Vaya. ¡Maldición! ¿Han matado a Holmito? Pero claro, si me descubrió. Pero él es el protagonista. ¿El qué? El personaje que más peso tiene en la serie. Bueno, debe serlo, porque a mí todavía no me han pagado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora el que más peso tiene soy yo. ¿Seré el protagonista? Hombre, claro que no. Vamos a la mitad. ¿Cómo que a la mitad? Lo matamos entre los dos, ¿no? ¿Qué? Lo maté yo solo y tremendo trabajo que me... ¿Qué cosa? ¿Qué trabajo que me dio esta cosa? Además, lo siento, Watson, pero usted también va a morir. No puedo dejar testigos. Eso sí no puede ser. A mí no me puedes matar. ¿Cómo que no te puedo matar? Si maté a este, ¿por qué no te voy a matar a ti? Porque si me matas, ganarían los malos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si ganan los malos, la crítica nos acusaría de incentivar valores negativos en la juventud en el momento de desarrollo de los valores éticos y morales. Aquí está el loco que da el pecho. Bueno, no me importa. Alguna vez tenían que ganar los malos. Además, si me matas, se acaba la serie. Mejor para los televidentes. No sabes cómo me lo van a agradecer. Bueno, dale, ponte que voy a matarte. ¡No! ¡Prepárate a morir! ¡Mycroft! ¡Ayúdame! ¡Te toca entrar, mijito! ¡Entra! ¡Mycroft! ¡Este es el clima, niño! ¡Auxilio! ¡Mycroft! ¡Tranquilo! ¡Ay, mi madre! ¡Productor! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Mira, este, ayúdame! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Ay. ¡Que me vas a dar! Ay. ¡Cuidado! Mira lo que hiciste, idiota. Mataste al productor. Pero no fue culpa mía, es culpa de este que no se está tranquilo. Así no hay quien le dé. Alguien que saque al productor del set, por favor. Usted, Moriarty, vamos a ver si apunta mejor. Y usted, Watson, quédese tranquilo. Está bien, está bien. Pero sin balo otra vez esta cosa. Thank you.
vivo. Claro, Watson. Para algo soy el protagonista, ¿no? ¿Y cómo es posible que estés vivo, Holmes? ¡Elemental, Watson! ¿Recuerdas la moneda que me entregaste al principio? La bala dio en la moneda. No, no, no. Afloja, Holmes. El tiro fue por la espalda. La bala por atrás. La moneda por adelante. ¡No! Eso lo discutes con el guionista, Watson. Y déjeme tranquilo, que tengo que matar a Moriarty. Ah, no. A ese lo maté yo. Le di 60 tiros. Usted no lo puede matar, Watson. El que lo tiene que matar soy yo, que soy el protagonista. Él está vivo. Observe. Ah, no, ya esto es el colmo del descaro. Me voy de esta serie. Oye, párate, párate. ¡Que te pares! Imbécil, no es contigo. ¿Pero es conmigo o no es conmigo? Sí, es contigo, Watson. ¿Por qué te vas? ¿Cómo que por qué? Porque... Ah, porque Moriarty vino con unos calzoncillos amarillos. ¿Y eso qué tiene que ver, Watson? Ah, bueno, eso lo discutes con el guionista, Holmes. Yo me voy. No, Watson, por favor, venga. Por favor, Watson. Sin usted no puedo hacer la serie. Pero si aquí todo está hecho para que tú te luzcas. Y una de bestia. Watson. ¡Manos arriba! ¡Lo descubrí todo! Ahora, casi nos matan y tú ves la bobería. Ah, pero si entré bien. Bien. ¿Y entraste ahora, cuando el malo ya está muerto? ¿Muerto? Mío, qué clase de descaro, caballero. Ah, se ve que es el guionista. A este no hay quien lo mate. Y lo atrapé yo. Así que resolví otro caso más. Y me imagino que no quede duda sobre... ¿Quién es el protagonista? Ay, ustedes marean ya. Me voy. Ahora sí me voy. No. El que se va de aquí soy yo. Esto se llama el nieto de Sherlock Holmes y no resuelvo nada. Me voy de aquí también. Oye, pero... Baby, yo también soy nieto de Sherlock Holmes. Espérame, espérame. Oye, espérame ahí, papito. Espérame ahí. Oye, pero no se pueden ir. Oye, yo sí soy el malo. De eso no hay duda. Oye, cójanme preso. ¡Ya! Oye, ¿por qué no me cogieron preso? Elemental, verruguito. ¿Para que dure más la serie? ¿Dure más la serie de qué? ¿Cómo yo me voy a hacer eso a mí mismo? ¿Pero cómo se te ocurre si todo lo que ocurre aquí es porque se nos ocurre a mí? No, 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 no. Pero lo malo tiene que perder cuando se ha visto cosa igual. Ay, qué bruto es, qué bruto es. Mira, no vas a salir en el próximo capítulo. ¿Qué te parece? ¿Y eso quién te lo dijo? Si aquí la que escribe soy yo. No, 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 el guionista soy yo. Pero la guionista soy yo. El guionista soy yo. Un refresquito, señor Moriarty. Soy yo. ¿Y eso para qué? Para salir en cámara, porque el guionista no me pone nunca a mí, que soy la única actriz de prestigio en este serial. Porque es que la que escribe soy yo. Y además, ¿quién le dijo que usted es la única actriz importante en este serial? ¿Y qué le pasa a musaraña esta? Bien dicho, señora. ¿Estás de respeto? No. Es más, la voy a poner más escena en los próximos capítulos. En todo caso, se las pondré yo, que soy la guionista. Oye, ¿el guionista soy yo? La que escribe soy yo. No, te lo voy a hacer. Que soy yo. Oiga, me estoy diciendo que la que escribe soy yo. ¿Quién escribe soy yo? Que yo soy la que escribo. ¿Quién escribe soy yo? Dame, dame la frente, dame de frente. La guionista soy yo. Tú eres la que inspira. Yo soy la que te inspira, pero la que escribe soy yo. ¿Qué guionista soy yo?